No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día, no es verdad. Has elegido sabiamente. Durante la conversación entre don Juan Tenorio y don Luis Mejía estuvieron presentes de forma secreta don Gonzalo de Ulloa y don Diego Tenorio, los cuales también portaban antifaz. ¡Qué indignación más grande tengo al escuchar tus palabras, hijo! Quise ignorar lo que decían de ti, pero ahora confirmo que era verdad. Has deshonrado a la familia. Solo espero que te caiga un rayo para que pagues todo lo que has hecho. Olvídate de mí. Si esa es tu decisión, la respeto. Igual no me voy a morir por ello. Juan Tenorio, no se te ocurre tocar a mi hija Inés. Jamás aprobaré que se case contigo. Y si tengo que salir de mi sepulcro para impedirlo, lo voy a hacer. Don Diego Tenorio y don Gonzalo de Ulloa salieron de la taberna muy enojados. Don Juan Tenorio escribió una carta para doña Inés de Ulloa y en ese mismo momento llegó su criado Chuti para buscar la encomienda. Buenos días, señora. He venido como ordenó para hacer entrega de su carta. Chuti, este escrito irá en el horario en que reza doña Inés. A sus manos ha de llegar. Perfecto. ¿A quién debo entregarle la carta? A doña Brígida, la sirvienta de doña Inés. Estará esperándote en la puerta del convento. Ella sabe mis intenciones. Lo haría todo por dinero. De acuerdo, así será, señor.
Judy cumplió con el pedido de su amo y le dio la carta a Brígida, quien habló con doña Inés de Ulloa sobre el asunto, para que le entregara el mensaje y tratara de convencerla de que se viera con él a escondida. Sin embargo, ella aún estaba muy insegura. Don Juan Tenorio se preparó para tener dos citas en un mismo día, pues en la mañana tenía previsto secuestrar a doña Ana de Pantoja, para después, por la tarde, buscar de sorpresa a don Inés de Ulloa. Siento haberla raptado, pero su belleza y tierna mirada me estaban volviendo loco. Ya no sabía qué hacer para llamar su atención. No sé si es lo más aterrador o romántico que me haya podido suceder, pero acepto lo inusual. Confesión despierta mi interés. Don Juan Tenorio empieza a besarla y ella no se resiste, se deja llevar por la pasión. Después de ocurrir este hecho, tomó escondida una prenda de doña Ana y la guardó en su maletín como prueba de la apuesta. Luego la llevó hasta su casa con uno de sus hombres y se despidieron y partió hasta el convento donde se encontraba don Inés de Ulloa. Don Juan Tenorio llegó al convento y con la ayuda de Brígida hicieron que doña Inés de Ulloa saliera del lugar, pues la convencieron de que iba a visitar a sus padres. Se subieron a un carruaje que marchó rumbo al bosque, pero al bajarse la joven se llevó una gran sorpresa. ¿Qué hacemos aquí? ¡Eso es una vil trampa! Sí, puede ser una vil trampa para verla y explorar mis sentimientos, pero al verla no cabe duda de que es la mujer más bella del planeta. Brígida me comentó que sentía interés por mí, y como no sabía cómo actuar, me tomé el atrevimiento de traerla a este lugar. Sí, es verdad, Brígida me habló muy bien de usted, y no puedo negarle que sus besos me cautivó muchísimo, y nadie me había dicho algo tan bonito. Jamás había experimentado este sentimiento de una mujer, así que, bella doncella, te cuidaré y te haré mi esposa. Don Juan Tenorio quedó flechado por doña Inés, pues él no se imaginó que fuera tan hermosa. Entonces le dijo que se convirtiera en su esposa y le juró hablar con sus padres para pedirle mano. Ella aceptó y se despidieron con un beso. Al día siguiente, don Juan Tenorio fue hasta la casa de don Gonzalo de Ulloa para pedirle la mano a su hija, pero allí se encontraba don Luis Mejía. ¿Qué haces aquí? Voy a casa de don Gonzalo para pedirle la mano a su hija. ¿De verdad crees que te acechará como yerno después de escuchar en la taberna la apuesta que hiciste por ella? Tenorio se quedó en silencio, tomó su arma y le disparó a don Luis Mejía por la ventana para escapar. Pero vio que don Gonzalo venía en compañía con otro hombre armado, así que decidió matar al papá de su gran amor. Como pudo, huyó rápidamente y se fue del país. Al enterarse de lo sucedido, doña Inés de Ulloa murió de la tristeza el mismo día que don Gonzalo. Transcurrieron 5 años de lo ocurrido, por lo que don Juan Tenorio decidió regresar a España. Una vez allí, fue hasta el panteón para observar las tumbas de sus víctimas, incluyendo a doña Inés. Arrepentido, se fue a su casa e invitó al capitán Centellas y a otro amigo para que lo acompañara. Pero misteriosamente comenzó a mover las puertas y aparecieron los fantasmas de don Gonzalo e Inés. Todos se desmayaron con el susto, excepto Tenorio, quien no vio nada y ayudó a despertarlos, pero nunca les creyó. Como Tenorio no presenció a los espectros, el capitán Centellas y su amigo pensaron que el famoso Don Juan les había drogado, así que lo retaron a un lugar, donde lamentablemente perdió la vida. Pero Tenorio, al morir, se encontró con el portal de Ulloa y de Don Juan. Deberás pagar por todos los pecados cometidos. Arderás en el infierno sin que tu alma tenga descanso. Lamento todo lo que he hecho en mi vida, pero no ha sido igual desde que perdí a mi amor. Padre, por favor, no lo lleve al fuego eterno. Déjalo ir conmigo hasta la puerta del cielo para que Dios lo perdone. Finalmente, el padre de Inés accedió. Tenorio se fue con ella al paraíso, donde absolvieron sus pecados y pasaron juntos toda la eternidad. Este cuento se acabó. Solo espero que te caiga un rayo para que pagues todo lo que has hecho. Jamás aprobaré que se case contigo. Y si te
tengo que salir de mi sepulcro para impedirlo, no voy a hacerlo. Volvió a tener. Y los Gonzalo y yo salieron de la taberna muy enojados. Solo espero que te caiga un rayo para que pagues todo lo que has hecho. Está bien. Luchemos como hombres y te estoy enseñando mucho mejor. Tenorio se quedó en silencio, tomó su arma y le disparó a Don Luis Mejía. Se asomó por la ventana. Al enterarse de lo sucedido, doña Inés de Ulloa murió de la tristeza el mismo día que don Gonzalo. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Y la hacen mujeres estas de la mano? Oye, ¿alguien ha probado? ¿Sí se puede? ¿Alguien? Sí, eso, la puerta. ¡No me digas eso! ¡Estás encerrado! ¡No me digas eso! Ay, Dios mío, padre. No, no, no. Hacer caso al profe. Venga, Diego, demuestra. Piensa. ¿El que ya te has dejado llevar por la pasión? ¡Ah, claro! Vale, venga, dímelo. Sí, acércate, vas cogiendo la mano. Cuando ella te la mira atrás, tú me vas poniendo la mano. Venga. Siento verla arrastrado, pero su belleza y tierna mirada despierta mi interés. Lo ha puesto nervioso, lo ha puesto nervioso. Al día siguiente, don Juan Tenorio fue hasta la casa de don Gonzalo de Ulloa para pedirle la mano a su hija, pero allí se encontraba don Luis Mejía. ¿Qué haces aquí? Voy a casa de don Gonzalo para pedirle la mano de su hija. ¡Ja! ¿Crees que de verdad te acechará como yerno después de escuchar en la taberna la apuesta que hiciste por ella? Tenorio se quedó en silencio, tomó su arma y le disparó a don Luis Mejía. Se asomó por... Durante la conversación entre don Juan Tenorio y don Luis Mejía estuvieron presentes de forma secreta don Gonzalo de Ulloa y don Diego Tenorio, los cuales también portaban un antifaz. ¡Qué indignación más grande tengo al escuchar tus palabras, hijo! Quise ignorar lo que decían de ti, pero ahora confirmo que era verdad. Has deshonrado a la familia. Bueno,
¡Oh, my God! Hemos llorado los dos. Don Juan Tenorio llegó al convento y con la ayuda de Brígida hicieron que doña Inés de Ulloa saliera del lugar, pues la convencieron de que iba a visitar a sus padres. Se subieron a un carruaje que marchó rumbo al bosque. Y al bajarse, la joven se llevó una gran sorpresa. ¿Qué hacemos aquí? ¿Esto es una ave? Ya está, tú no es para tanto, yo. I never told you.